Lisa era la diosa o espíritu personificado de la rabia loca, la furia, el frenesí loco y la rabia en los animales. Los atenienses escribieron su nombre como Lita. Era uno de los dioses primitivos, hija de Nyx, la diosa de la noche, que se creía la madre de todo lo misterioso, lo inexplicable y desagradable, como la muerte, las enfermedades, el sueño, los fantasmas, los sueños, la brujería y los encantamientos. Es originaria de Grecia, tiene 2789 años y su apariencia es de una chica de 28 años. Lisa murió en un combate contra Hades. La pintura griega en jarrón representa a la mujer de pie junto a Acteón mientras es despedazado por sus sabuesos enloquecidos. En esta escena aparece como una mujer vestida con una falda corta y coronada con una gorra de cabeza de perro que representa la locura de la rabia. Su padre era Erebo, que reinaba en un palacio en las regiones oscuras del inframundo. Como hermana de muchos de los dioses oscuros de la muerte, la noche y el inframundo, Lisa personificaba la rabia loca y el frenesí. Lisa representaba una locura temporal y una agitación mental violenta que involucraba una emoción frenética, salvaje, extrema o una manía que no estaba controlada por la razón. En la mitología griega antigua estaba fuertemente asociada con los maniae, las manías. Las manías eran espíritus malignos que personificaban la locura, la demencia y el frenesí enloquecido. La diosa de la locura se llamaba Insania o manía, que significa locura. Insania y las manías fueron compañeros tanto de Lisa como de sus hermanas infernales, las furias, las diosas de la venganza y la retribución. Se consideraba que Lisa era el espíritu de la rabia. La rabia es la enfermedad terrorífica, contagiosa y mortal de los perros y otros mamíferos pequeños, como zorros, murciélagos y roedores, que causa locura y convulsiones. La rabia es transmisible a través de la saliva de estos animales a los humanos. Por lo tanto, Lisa es representada en la mitología griega antigua como la compañera de los perros. Por sus atribuciones, estaba relacionada con Manía, la diosa de la locura. Era una figura de la tragedia ateniense. En Esquilo aparece como un agente de Dioniso enviado para volver locos a los Ménades, y en Eurípides es enviada por Hera para infligir locura a Heracles. Eurípides la describe con una cabeza de zorro como corona y ojos centelleantes. En su Heracles, relata cómo la vengativa Hera ordenó a Lisa, a través de su mensajera Iris, que volviese loco al héroe, del que era enemiga acérrima. Intentó disuadir a Iris sin éxito alguno, y en contra de su voluntad, se introdujo en Heracles incitándole a que matara a su mujer y a sus propios hijos. En alguna versión, Lisa aparece como un agente de Dioniso enviado para volver locas a las hijas de Cadmo. Agave fue la tercera de las hijas de Cadmo y Armonía, se casó con Equión, uno de los espartanos nacidos de los dientes del dragón de Ares que sembró Cadmo. Juntos tuvieron un hijo llamado Penteo, al que el fundador de Tebas le cedió el trono. Dioniso, ya de adulto, llegó a la ciudad y obligó a las mujeres a unirse a él y entregarse a su bacanal. Entre las que acompañaban al dios se encontraba la propia Ágave y sus hermanas, Ino y Autón, pero Penteo se opuso a estos ritos mistéricos, ya que ni siquiera consideraba a su primo Dioniso como un dios. Por ello ascendió al monte Citerón, donde las mujeres se encontraban entregadas al delirio. Cuando llegó a la cima, Dioniso envió a Lisa para provocar en las mujeres la locura y la rabia. Ágave fue la primera en verlo y en dirigir a las mujeres contra Penteo, creyendo que su hijo era un jabalí. Ovidio cuenta que Penteo suplicó a su tía por la memoria de su difunto hijo Acteón, pero ésta se encontraba fuera de sí y no lo reconocía, ni a él ni a la mención del que había sido su hijo. Haciendo caso omiso a su sobrino, le arrancó una mano. Ino, su otra tía, le arrancó la otra. Penteo, mostrándole los muñones a su madre, intentó hacerla entrar en razón, pero ésta lo remató arrancándole la cabeza. Cuando a Ágave se le pasó la locura que Lisa le había causado y se dio cuenta de lo que había hecho, huyó de Tebas y llegó a Iliria. Allí la acogió su rey Licoterses. De esta forma, Dioniso castigó a sus tres tías por haber calumniado a su madre Semele tras morir. Las tres hermanas habían difundido el rumor de que Zeus la había fulminado por presumir de que se había acostado con él, cuando lo había hecho con un mortal.
El mito de Acteón tiene como protagonistas al mismo Acteón y a la diosa Artemisa, consagrada a la castidad desde que viera parir entre terrible sufrimiento a su madre. Acteón, hijo de Aristeo y Autónoe, era un gran cazador. Había sido instruido en este arte por el mismísimo centauro Quirón, encargado de adiestrar a grandes héroes como Aquiles. Acteón disfrutaba de la caza más que con cualquier otra actividad, así gozaba de grandes viajes y escapadas cargado con sus armas con el fin de buscar presas. Un día, la diosa Artemisa disfrutaba de un baño completamente desnuda. Andando por el bosque, Acteón llegó hasta el lugar en el que la hermosa diosa gozaba del gratificante baño, y ante tanta belleza quedó completamente fascinado. No podía apartar la mirada de Artemisa, algo que ésta se tomaría como una gran ofensa y violación de su privacidad divina. Muy enojada, Artemisa decidió castigar al boyer convirtiéndolo en un ciervo. No contenta con eso, la diosa, encolerizada por la profanación de sus virginales misterios, decidió enviar a Lisa para infringir rabia y locura a los propios perros de Acteón para que lo mataran. El final trágico llegaría a Acteón de la mano de sus 50 animales, puesto que lo devorarían cruelmente haciendo su cuerpo pedazos. Una vez acabaron con su vida, buscaron desesperados a su amo por todo el bosque, pero jamás lo encontraron pues ya habían terminado con él. Completamente desorientados, los 50 sabuesos buscarían al centauro Quirón, quien, con el único fin de consolar a los pobres animales, construiría una estatua del difunto Acteón. Cuando el Imperio Romano conquistó a los griegos en el 146 antes de nuestra era, los romanos asimilaron varios elementos de otras culturas y civilizaciones, incluyendo los dioses y diosas que eran adorados por los antiguos griegos. Muchos de los dioses y diosas griegos, como Lisa, fueron adoptados por los romanos, pero recibieron nombres latinos. La contraparte romana de Lisa era Furor. A veces era pluralizada en un grupo de furores. En la mitología romana, Manía era la diosa de la locura y la demencia, una poderosa diosa de los muertos que gobernaba el inframundo junto con Mantus. Se creía que era la madre de los fantasmas, de los no muertos y de otros espíritus de la noche, los manes. Este fue el mito de Lisa, la diosa de la rabia y la locura.